Todo comenzó como unas vacaciones perfectas. Pinche, perdón que te diga esta maladera, es un pinche sillón hediondo, todo mugroso, que ninguna de mis hijas se va a acostar ahí, ni yo menos. No sé si Estrellas tenga esta madre, para que me entiendas. Chicos, estamos llegando aquí al aeropuerto y hay una fila gigantesca. Mi mayor miedo es no entrar al avión. ¿Cuál es tu mayor miedo? No, mi mayor miedo es nada. Estoy feliz. No hay miedos. ¿Cuál es tu mayor miedo en este viaje? Que se caiga el avión. Mamá, ¿dónde vamos? Vamos a un viaje maravilloso a Los Cabos. Vinieron de Vancouver, de Puebla. Moni viene enferma un poquitín. Mi papá viene con todo el look. Miranda viene toda fitness y mi madre toda glamurosa. Ya llegó mi papá con el agua de Moni. ¿Me das un agua? Bueno, un traguito. Mi madre está criticando a mi padre porque él tiene una maleta sin cuatro llantitas, apenas dos llantas. Pero dice que ya va a comprar una cuando regrese. Y ahora mi padre está criticando la maleta de mi madre porque está un poco manchada. ¿Quién se enojará primero? Mi mamá va a cantar ahora. Hay amores, pum, pum. Amores que matan, pum, pum, pum. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Por qué, a ver? Ya se pelearon. Bueno, eso no vamos a discutir hoy. Aquí estamos ya para pasar. Moni ya se siente bien. Mi papá gastó 150 en su electrolit y un agua. Mi madre ya está cansada. Despierta desde las 6 de la mañana, no he parado. ¿Listo? Sí, ya preparado para llegar a las playas de Los Cabos, México, y poder broncearnos muy agradablemente. Mi padre tiene hambre en este momento. Todas comimos en casa, pero mi padre vino sin comer y vamos a ver si encuentra algo. Chicos, ahorita estamos yendo a la sala VIP. Mi madre es la patrocinadora. ¡Corran! ¡Corran! Mi hermana ha pedido un club sándwich. Por favor, comparen el tamaño de una lata de refresco normal con mi sándwichito. Son tres capas de pan, más pan que cualquier otra cosa. Se supone que podemos encontrar alcachofa, espinaca y queso crema. Pero probémoslo antes de criticarlo. No sabe nada, o sea, es puro pan. Vamos a hacerle una broma a mi papá. Mi papá fue al baño y no ha salido. A ver qué dice. Aquí no. Dejaron una mochila de mi papá. Estamos aquí esperando. Nos viene. Hicimos un juego. Dijimos que quién iba a arruinar el viaje y las ganadoras, bueno, las que lo van a arruinar según esto, es mi mamá y yo. Y ya dijimos que si mi mamá no lo arruina, entre los cuatro, los demás, vamos a pagarle el mes del gimnasio. Pero si sí lo arruina mi mamá, nos va a llevar los tacos Juan a todos. Gracias. Chicos, ya vamos a tomar el vuelo para ir a Los Cabos. Aquí vamos. Aquí vamos llegando. La fortachona bajó las maletas. Ya se van a pelear por eso. Por si nos faltan las guacamayas, aquí tenemos un señor que trae representando a León, Guanajuato. Mi mamá le quiere comprar una guacamaya al señor. ¡A cómo los tacos! ¡La guacamaya! ¡Vamos ya, mamá! Ya anda ahí conversando. Ya hizo amigos. Operación maletas. Por fin llegamos aquí a Los Cabos. Mi madre y mi hermana están buscando la compañía más barata para rentar. ¿Encontraron algo? Y al final encontramos a este chico que trabajaba para la Secretaría de Turismo en Los Cabos y nos ofreció un par de actividades con transporte incluido. Y bueno, después de una plática entre nosotros, decidimos tomarlo. Moni ya tiene hambre, pero consiguió una manzanita. Hemos llegado. Ahí están. Hola. Y en este momento nos dijeron que esta no era nuestra puerta, que teníamos que ir más abajo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? A ver, vamos a ver si aquí. Hola. Hola, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Hemos llegado. Bueno, no queríamos juzgar las luces color púrpura, neón, que tenían. A mi madre se le ocurrió preguntar que si las habitaciones tenían dos camas como ella había pedido. Y aquí comenzó todo. Dos camas. Tiene
¿Solo hay una Queen. Cama en cada cuarto? Sí. ¿En cada cuarto? Sí, cuando pedimos dos camas. No, sí, y con un sofá cama. Cada cuarto. No manches. ¿Quién se va a enojar primero? Yo. A ver, vamos a ver si pueden resolver esto. En este momento nos decían que nos podían dar un ascenso a unas habitaciones un poco mayor. Pero mi madre pidió dos habitaciones con dos camas cada habitación. Aquí vamos todos, vamos a ver la habitación. Todos están de mal humor, con hambre, pero todos quieren una mejor habitación. Aquí pensamos que todo mejoraría, pero en realidad apenas estábamos entrando a esta odisea. Es aquí. Sí. Mamá, papá, Moni, Miris, y esta es la recámara. Vamos a ver qué piensan. Esta sería la recámara que ya teníamos reservada aparentemente. Bien chiquitita. Está muy chiquitita esta. Huele a baño. Y ahora estábamos yendo a ver el supuesto ascenso que nos habían otorgado. Tenemos una vista de carretera. Ahí vamos. Vamos a ver cuál les gusta más. En vez del mar se escuchan los coches, dice Moni. Esta sería la ventana, que sería nuestra ventana. Se ve amplia, se ve mucho más amplia. Está más amplia. ¡Wow! ¿Qué es esto? A ver el cuarto. Ese es un sofá cama. Yo pido el sofá cama. El sofá cama era una verdadera barbaridad. Cochino, cochino, a más no poder. Aquí están de mal humor. Esto no es lo que pidieron. Definitivamente es mucho más amplia la recámara. Y esto, pues, no fue lo que ella pidió. Vamos a ver qué pueden hacer. Mi madre está llamando ya a la persona. Mándale foto. Es un buen plan. ¿Cuántas estrellas tiene esta madre? Supuestamente, este hotel tenía 5 estrellas. La verdad, este hotel no, pues, no está en esas estrellas. Ay, disculpe. No. Sea honesto, sea honesto. No tienes. Gracias. Eso es... Está horrible y nos están dando dos habitaciones y cada una con una... ¿Qué vamos a hacer? Espantosa, que mañana nos cambian. ¿A dónde nos cambian? Que me enseñen ahorita dónde van a cambiar mañana. Ahorita lo que queremos es un lugar descansar, para dormir, descansar. Saber que estamos pagando. Vamos a dormir, ¿qué? ¿Tres personas en una cama? Yo entiendo eso, nada más te voy a decir algo. Yo llegué a un motel peor que en la ciudad de León. Con eso te digo todo. Están mejor los moteles, fíjate bien lo que te digo. Moteles que valen 600 pesos en León, están mejor allá que lo que estoy pagando aquí con mis hijas y con los Adrianes. Está para la fregada. Perdón que te diga estas palabras. Te mando foto y dice aquí Belair, entonces yo no creo que sea el cristal. Dice abajo por cristal gran, pues sí, pero eso no es como si te dijera fiesta americana, pero esquina Olimpo, pues no me chingue. ¿Qué me vas a cambiar? ¿A dónde vas a cambiar? ¿Aquí mismo? Yo entiendo tu situación. Estoy en la calle como si estuviera aquí en el Boulevard López Mateos. O sea, no, yo no pagué esto. Me cae que yo no pagué esto. No hay, hay un pinche, perdón que te diga esta maladera, es un pinche sillón hediondo, todo mugroso. Nada que ver con las fotos de publicidad que me mandaste. Entonces, por favor, te encargo, yo te marco a las 10:30 de la mañana, ¿va? ¿Cuánto cuesta una habitación allá? ¿Cuál es la diferencia si nos queremos volver para allá? Si queremos la habitación que habíamos pedido, la que ya habíamos pagado, nos quieren cobrar casi 30,000 pesos más. Esto es absurdo. Mis padres están súper enojados, mi papá súper enojado, tiene mucha hambre. Mis hermanas están estresadas, mi mamá está enojada porque ella no pagó por esto. Y les puedo decir que lo que he visto aquí es como un motel, literalmente. No sé qué vamos a hacer. Pueden ir a cenar, relájense, coman y ya regresan conmigo y me dicen. Sí, que esa es la... okay, vamos a cenar. De esa forma les puedo ayudar. Gracias. Lo platicamos mientras cenamos porque ya ni pensamos que estarían aquí. Este hotel tiene 5 secciones y nosotros habíamos reservado en la sección 1 y 2, pero nos mandaron hasta la quinta sección. Aquí es donde está su reservación. Y nos van a mandar. Y nosotros estamos aquí. Aquí vamos. Bueno, nos quieren cobrar, nos bajaron el precio a 20,000 pesos por todas las noches aquí, pero extra. Mi madre ya había pagado por lo que pedimos, pero al parecer no lo tienen registrado en la reserva. La persona de la agencia dice que va a resolver mañana. No sé si vamos a dormir esta noche en esas habitaciones. Mi padre está un poco estresado, pero más que nada porque tiene hambre. Y
Bueno, vamos a ver qué pasa. No sé dónde vamos a dormir el día de hoy. Y para acabarla de amolar, el buffet estaba terrible. Frío, sucio, desorganizado, no había nada. Mi padre va a enviar un audio y lo van a mandar a los jefes de esta agencia. Mi madre ya ha reservado muchas veces con esta agencia y nunca había pasado esto. Pero aquí estamos. Esta parte del hotel está muy bien. Y antes de regresar al lobby, nos pusimos de acuerdo en qué era lo que íbamos a hacer. Ah, ok. Ahorita lo que queremos es descansar y pasar este trago amargo, que la verdad sí estoy, yo estoy muy molesto. No contigo, ¿verdad? Pero sí necesito descansar. Okay. Por esta noche. No vamos a desempacar nada más, queremos eso. Mañana nos peleamos y decidimos. O sea, no sé si nos puedes dar una de la grande y una chica. O dos grandes. Y al final nos dieron dos habitaciones grandes para los cinco. Empezamos a ver muchos detalles y sobre todo nos dimos cuenta que ese sofá maravilloso era una burla. De verdad, no sabíamos cómo íbamos a dormir, pero antes teníamos que enviar un audio para que la agencia supiera nuestra situación. El hotel deja muchísimo que desear, nos mandaron a la zona de pues el nivel de, supuestamente un nivel de 5 estrellas del hotel como nos lo vendiste, no es. La verdad, nada de lo que esperábamos. Le vendiste a ella las dos habitaciones, según lo que sé, con dos camas en cada una. Mis hijas se quedan con su mamá y yo me quedo solo. Si son estrellas o no tienen estrellas, o sea, la verdad, nefasto. Quiero un vaso de agua y el vaso de agua, no hay el vaso de agua, me trae vasos de plástico, en una jarra toda mugrosa. O sea, dices, ¿qué? ¿A dónde? Le digo a Luz Adriana, ¿a dónde carajos te vendieron? ¿Dónde es esto? O sea, esto es ni en Silao, te puedo decir que hay un hotel tan jodido, perdóname las palabras, pero sí quiero que lo escuches, porque yo estoy muy molesto porque esto lo pagué yo. Y esto está pagado con anticipación. ¿Cómo es posible que las tinas estén oxidadas? ¿Cómo es posible que al abrir tú la puerta para ver el mar o el árbol que está enfrente de tu cuarto esté oxidado? ¿Cómo es posible que tu lavabo esté todo quebrado? ¿Cómo es posible que tu regadera no sale agua caliente y de repente sale agua fría? O sea, nefasto, nefasto, nefasto. El cuarto nos da a la calle. Hay una calle que pasa como si estuviera yo en el hotel de la Ciudad de México, en Tepito, no sé dónde chingadas, en La Miguel, no sé dónde. Pasan los coches como si fuera, oye, afuera de nuestra puerta. Quiero decirte que, pues, en todos estos años que tengo de vida, yo soy de todo incluido, todo. Y les digo, amores, este es el peor hotel que nos han dado, no es posible. Y no me costó $3, no nos costó $3, ¿no? Tú sabes el precio de esto. Hay unos garbanzos fríos, unas papas heladas, un espagueti que yo creo que a mí me sale más sabroso, cremelo, una carne de no sé qué, tequilas, ¿qué tequilas manejas? Ah, señor, pues sí, mire, tengo Cuervo Especial, tengo Jimador y tengo un Centenario Blanco, o sea, no me chingues, es el tequila más jodido que he oído. Cuando yo voy a un hotel, tienes Bucanas, tienes Julio 70, tienes whisky etiqueta negra, no sé, tienes vinos, tienes hasta coñac, carajo. Perdón que te hable así, pero me da mucho coraje. Porque es un gasto que estamos haciendo con todas las ganas de venir a un lugar especial. El lavador con la alfombra rota. Creo que son dos estrellas este hotel. Y de noche. Y de noche lo estamos viendo. La verdad, no sabemos ahorita cómo vaya a estar de día. Pero la verdad, yo espero que el aire acondicionado sí nos sirva toda la noche. Penado con Luz Adriana, penado con mis hijas, porque no es lo que les acostumbro dar, con todo respeto. Y y la verdad, eso no es correcto. Son las 12 de la noche y mis hermanas y mi madre se han quedado en la otra habitación. Mañana vamos a ver qué se resuelve. Estoy cansadísima, no sé qué va a pasar, pero vamos a ver. Y bueno, dicen que es mejor dormir y despertar, que a veces eso basta para tener un mejor día. Y así desperté yo, positiva, pensando que hoy sería un día perfecto. Pero cuando quería abrir la ventana, bueno, me di cuenta que sería un día interesante. Pero es lo mismo, pero está bonito, pero está perfecto, pero está muy bien. Entonces no tenemos por qué pagar nosotros, sí, eso. Yo me siento engañado. Chicos, si ustedes también quieren saber qué fue lo que pasó, cómo terminamos nuestras vacaciones, no se pierdan este próximo martes aquí en Andrea la Mexicana. Veremos la segunda parte. Si las fotos son iguales a los que estamos viendo, hacemos lo que son. Hacemos lo que sea, pero no son. No son. Entonces es un engaño, ¿cierto o falso? Andrea la Mexicana.